cuando estuvimos en el mercadito en La Plata, a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Leandro. La verdad que estamos muy apenados y nos solidarizamos con todos ellos. En función del justo reclamo de los trabajadores, hoy convocamos una reunión, quienes estamos acá presentes, junto con la gobernadora María Eugenia Vidal, a las cámaras y a los gremios de transporte, para profundizar el trabajo conjunto que veníamos haciendo, que había dado como resultado una ley, y el trabajo para fortalecer la seguridad, tanto para los trabajadores como para aquellos pasajeros. En este caso, en la línea municipal 620, creemos que ha llegado la comunicación de un trabajo que veníamos haciendo, con lo cual la gobernadora le solicitó al presidente del Banco Provincia, ya que el problema de esta implementación era su financiamiento, tener un financiamiento a 4 años con una tasa muy baja por parte del Banco Provincia, y esta línea blanda de crédito se lo hemos ofrecido hoy para que a partir del día lunes, en los primeros 90 días, los colectivos que trabajen de noche tengan todos cámaras, y en los 180 días el total de los 9.000 colectivos, tanto los 5.000 provinciales como los 4.000 de líneas municipales o comunales en la provincia de Buenos Aires, tengan este sistema de cámaras. Y por otro lado, el Ministerio de Seguridad a mi cargo colocará sin costo alguno para las líneas de colectivos, botones antipánicos para cada uno de ellos una vez que terminen de colocar las cámaras. Si quieren hacer alguna pregunta. Ministro, ¿qué tal? Gabriel Prosperi de América Noticias. La pregunta, más allá de esto y de todo lo que generó este hecho luctuoso, doloroso, tiene que ver con la violencia que se está viendo en las calles. Y en función de esto, le quería preguntar lo siguiente. ¿Cuál es o cómo está siendo la política de desarme en las calles, teniendo en cuenta que esta fue una discusión, si se quiere, llegando a niveles mortales, trágicos como este? Pero estamos hablando de dos individuos que todavía están libres y que estaban armados y dispuestos a matar. ¿Cuál es la política de desarme que se está llevando a nosotros? Que esto lleva a pensar en que las armas están dando vuelta por todos lados. Usted sabe que lo venimos diciendo en reiteradas ocasiones, y es parte del análisis que hacemos sobre la política de seguridad, que en tanto el narcotráfico y la droga, a la suma de armas de forma ilegal, dan un aumento a los tonos de la violencia. Por eso se ha decidido que en la reforma del código plantear que todo aquel que porte un arma ilegal no sea excarcelable. Y por el otro lado, ustedes saben de la lucha que estamos dando contra el narcotráfico y que seguiremos dando, y que es una lucha día a día, momento a momento, y que profundizamos todos los días, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, Ezequiel Oslem. Pregunta sobre cómo está la causa hoy. El colega preguntaba sobre los dos detenidos. Hoy a la mañana un demorado. Preguntarle cómo está la causa. Y también preguntarle quién va a hacer el seguimiento de las cámaras y los botones antipánicos, teniendo en cuenta que el servicio en sí mismo parecería no tener algún sentido si la provincia o la propia empresa se va a encargar de controlarlo, ¿no? A ver, son como dos cosas distintas. El botón antipánico en general es como puede ser el de un teléfono, digo, para que nos situemos. Lo que nos va a dar el botón antipánico es qué línea, qué lugar se encuentra. Y en el caso que se decida, no por un botón antipánico dentro de la unidad, sino que sea tipo un llaverito, lo que nos va a identificar qué línea y qué lugar se encuentra en la emergencia. Y eso va a ser vinculado no solamente primero con la policía y luego con la línea. En el caso de las cámaras, no solamente la puede tener la empresa, sino en muchos municipios, he hablado con intendentes, para que estén
y más las que son líneas municipales dentro de los propios lugares de monitoreo que tienen los municipios que comparten con la provincia de Buenos Aires. En el caso de la causa hay varias líneas investigativas que están, se están trabajando muy fuerte tanto la policía junto con el fiscal, así que esperamos cuanto antes que los responsables de este tremendo asesinato estén presos y tras las rejas. Ministro, aquí Julián Baccarini para Tele9. Bueno, a propósito de la investigación y del detenido que fue liberado en la jornada de hoy, ¿están las dos personas identificadas? Eso por un lado. Y por el otro lado, con el tema de las cámaras y la implementación. La ley preveía que para fines del 2018 tenía que estar funcionando el sistema de cámaras en los colectivos. Se estima que por lo menos hasta el 2019, mediados del 2019, quizás se pueda llegar a tener funcionando. Estamos hablando de a partir del lunes, son 180 días, así que estamos dentro del tiempo para que a fin de año estén todas las cámaras colocadas. Y a lo que iba también era por qué esperar a una situación como esta para que el banco... Por un problema de financiamiento que tenían las cámaras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana, para Todo Noticias. El reclamo mayor de los trabajadores hoy no iba por el lugar de las cámaras, era un problema que tenían con la representación del gremio, sino que estaban buscando una solución que se asemeje a las cabinas antivandálicas. ¿Existe la posibilidad de que vaya por ese lado la seguridad dentro de los... Usted mismos? Sabe, porque muchos de ustedes han cubierto la cantidad de reuniones que tuve con delegados, no solamente con la cabeza sindical de UTA, y muchos son contrarios a esa cabina, con lo cual... lo que más consenso tenía era la posibilidad de tener cámaras, de botón antipánico, y nosotros en cualquier medida de seguridad que sea posible tanto para los pasajeros como para los trabajadores vamos a trabajar y ponernos de acuerdo. Lo que digo, esto tenía muchos delegados que los planteaban como un lugar problemático tener también el tema de cabinas, que a diferencia de lo que puede ser un vehículo como el taxi, era mucho más conflictivo y más problemático resolverlo. Última pregunta. ¿Qué tal? Facundo Cotet, de Letra P. Este hecho ha traído un nuevo reclamo de seguridad en La Matanza. La intendenta Verónica Magario, hace algunos minutos, dijo que desde el 2015 hasta estos días, a La Matanza se le han retirado más de 700 efectivos. Si es así, yo lamento, la verdad que yo lamento primero que ante la muerte, ante la inseguridad, haya una persona que es capaz de politizar, pero no me extraña de quién viene. Y nosotros, lo primero que quisiera es que, y me parece que está mal plantearlo en este momento, pero que todos los recursos que la provincia puso en materia de seguridad sean utilizados de la manera que hay que utilizarlos, y espero en que la policía y los organismos de seguridad de ese y de cualquier municipio se trabaje correctamente y que lo que la provincia de Buenos Aires, un gran esfuerzo hace, se gaste en la seguridad, porque detrás de todos están los vecinos, que es al que le tenemos que garantizar seguridad. Me parece que, como siempre, no es el momento ni oportunidad de politizar lo que tenemos que hacer en seguridad. La seguridad debe estar sobre todas las cosas. Por eso, el trabajo que hacemos compartido con la gran mayoría de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, sin importar el color partidario, es una relación distinta a la que puedo tener desde nuestro ministerio con la intendencia de La Matanza, lamentablemente. Gracias. Muchas gracias.